Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es eso de amanecer por la mañana y encontrarse la sede apedreada con los cristales rotos, con pintadas y con cosas por el estilo? Pues desgraciadamente es algo que ya está siendo habitual. La semana pasada, ya con una tirada de 10 piedras, 10 adoquines, nos rompieron los carteles y las ventanas, y esta semana ha sido a través de botellazos. Bueno, es esa intolerancia de esos radicales, de los auténticos ultras, que no toleran pues que existan partidos como Vox que hablen claro y que precisamente defiendan todo aquello que estos separatistas, estos ultraizquierdistas odian, que no es más que la unidad de España y la libertad. La verdad es que es lamentable el ataque que han sufrido ustedes en Mallorca, pero también su compañero Rocío Monasterio en Segovia, o incluso la candidata del PP en Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Da la impresión de que los ataques vienen siempre desde el mismo sector, ¿no? Sí, es el sector de extrema izquierda y separatista que tienen el monopolio de la violencia en España. Esto es consecuencia de años y años de ceder absolutamente en todo, de haberse escondido aquellos que realmente defendían nuestro régimen constitucional, el sentido común, la tolerancia, la libertad, de estar como cohibidos ante una falsa superioridad moral que ya vemos dónde nos ha llevado, una superioridad moral de una izquierda que lo único que entiende es que o se hace lo que ellos quieren o hay que acabar con el adversario, incluso con los grupos más extremistas, como estamos viendo, incluso lo intentan físicamente. Señor Campos, hemos de lamentar estos actos violentos, pero a usted le hemos de dar la enhorabuena por el acto del pasado sábado en el Auditorium de Palma. Abarrotaron ustedes la Sala Magna de un modo que jamás se había producido, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo que está produciéndose con Vox es algo que no había pasado. Bueno, pasa en toda España, pero es que además en Baleares está siendo insólito, ¿no? Ves la esperanza, la ilusión que se ha generado en muchísimas personas que vamos, que no escuchaban o que, mejor dicho, no se sentían representados por nadie y de alguna manera se sentían huérfanos de representación política. Hemos conseguido conectar con la gente, con los problemas reales que tienen los ciudadanos a pie de calle. Hay que recordar que aquí en Baleares el proceso separatista está muy avanzado. De hecho, si no entra Vox en las instituciones, dentro de 5 años estaremos como están hoy en Cataluña. Y eso se ve, eso se palpa, hay esperanza e ilusión, porque podemos darle una vuelta a esto y no caer en el abismo, que es lo que quieren algunos de estos mismos que nos apedrean, nos insultan y nos agreden. Dentro de un rato inician ustedes su campaña con la pegada de carteles en un lugar emblemático, en Safaixina, el lugar en el que se encuentra el monumento al crucero Baleares, un lugar que usted ya defendió en sus tiempos cuando presidía la Fundación Círculo Balear. Cuéntenles a nuestros espectadores cuál es el significado que tiene un lugar como Safaixina. Bueno, pues es un significado muy importante, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? El monumento al crucero Baleares es un monumento que se erigió por suscripción popular, pagado por los mallorquines en los años 40, finales de los años 40, para recordar a todos aquellos caídos que murieron en el hundimiento del crucero Baleares a manos de la Armada Republicana. Después, en el año 2010, se reconvirtió el mismo monumento para dedicarlo a la concordia entre todos los españoles, un poco de homenaje a la transición y en recuerdo de todas las víctimas de la Guerra Civil. Bien, pues el último gobierno que hemos tenido aquí, del Partido Socialista con los separatistas, han intentado demoler este monumento, que fue pagado, insisto, por todos los ciudadanos, han intentado incluso saltarse la propia normativa municipal y autonómica. Pero gracias al trabajo de la sociedad civil, del Círculo Balear en aquel momento, hace 2 años, y la interposición de varios recursos judiciales, se ha conseguido paralizar, aunque aún no está decidido, pero se ha conseguido paralizar por parte de los tribunales de justicia de Baleares esta demolición, con lo cual es el ejemplo del triunfo de la sociedad civil, del triunfo de las personas que quieren vivir en concordia, en paz y que quieren honrar a todos sus muertos, sean del bando que sean, frente a la intolerancia sectaria de esta izquierda que lamentablemente nos está gobernando. Yo creo que precisamente en los tiempos que corren y ahora que nos jugamos tanto para la propia existencia de la nación y de los valores constitucionales, empezar la campaña electoral en Baleares en un sitio tan emblemático, creo que es vamos, demuestra pues el trabajo decisivo que vamos a tener que llevar a cabo. Pues lugar emblemático, sin duda, el monumento a las víctimas del crucero Baleares, que ustedes de momento están consiguiendo defender, que sigan así. Les deseamos que tengan un buen inicio de campaña y, en fin, como se dice en términos taurinos, que Dios reparta suerte, don Jorge. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Jorge Campos, presidente de Vox Baleares, gracias por habernos atendido. En fin.